Acaba de finalizar el partido que enfrentaba al Colunga contra el San Martín. Resultado final 2-1 a favor del equipo local. Y tenemos con nosotros al debutante en el banquillo, en la condicionada del Colunga, con Chus Bravo. Chus, en primer lugar, enhorabuena por la victoria. Y a continuación te pregunto tu opinión del partido. Bueno, enhorabuena a los chavales. Los chavales porque han hecho un trabajo muy, muy bueno, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Un equipo que ya venía ya trabajado con el anterior entrenador. Y nada, solamente una cuestión de que pusieron, yo creo que muy buena actitud. Y bueno, creo que es un partido muy disputado en un campo que no está muy bien. Pero bueno, se consiguieron los tres puntos que en la clasificación y el tiempo que estamos yo creo que son muy importantes. ¿Cómo te encontraste el vestuario cuando llegaste? No, el vestuario bien, es decir, con normalidad, con un poco de sorpresa. Y bueno, me comunican el jueves que si podría ir a entrenar con ellos y por afinidad a este club y al presidente pues accedí. Y bueno, yo creo que esta semana ya tendrán el entrenador que tire con ellos el resto de temporada y yo creo que mi periplo de entrenador acabo ya aquí. O sea, que empieza y termina en la misma jornada, digamos. Pues sí, yo creo que soy el más rápido de la historia, ¿verdad? ¿Y eso habiendo ganado el partido? Bueno, ya te digo que lo han ganado los chavales con, yo creo que un esfuerzo y un trabajo brutal, con la lesión de Busman al descanso, que bueno, hace entrar a Castro con muy buenas actuaciones y la pena, bueno, yo creo que hemos sufrido porque todos los equipos de julio apretan y yo creo que hemos merecido llegar al final del partido con más holgura el resultado. ¿Condicionó también el viento en la primera mitad? Yo creo que sí, condicionó mucho porque ellos prácticamente no podían salir y nosotros nos aprovechamos de ese factor y bueno, creo que el primer gol viene propiciado por el viento, un saque del portero que aprovecha Madeira y hace el gol. En la segunda parte ha coincidido que ha parado el viento y el partido está más igualado. Físicamente se vio muy bien el equipo porque en un terreno tal y como vemos, fatal para disputar el partido, el equipo funcionó muy bien del minuto 1 al 90. Pero funcionó muy bien porque, como bien te he dicho antes, el equipo estaba muy bien trabajado. Aparte de que estaba muy bien trabajado, tiene muy buenos futbolistas con mucha experiencia en esta categoría y en superiores. Y bueno, solamente yo resalto un poco la actitud de los futbolistas, que yo creo que con esa actitud pueden hacer cosas buenas en esta temporada. ¿A quién dedicas la victoria? Pues la victoria se la dedico al presidente de este club, que le cuesta mucho trabajo sacar las cosas hacia adelante y yo creo que se lo merece porque sé que no ha pasado una buena semana porque fueron momentos desagradables y se la quiero dedicar a él, claro. Estupendo. ¿Quieres añadir algo más? No, nada más. Bueno, pues nuevamente te dedico enhorabuena por la victoria. Muchas gracias. Gracias, chicos.